a un programa más de Sonfis del Poble. Para liderar equipos en empresas y organizaciones de cualquier índole, una de las principales condiciones excluyentes en el mundo actual es tener las habilidades para inspirar y motivar a otros. Como todos los comportamientos de los seres humanos, la motivación parte de una profunda elección personal que se basa fundamentalmente en la actitud para afrontar la vida en todos sus planos. Para lograrlo no necesita ser un superhéroe. En términos sencillos, hay dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. La primera es la esencial para mantenerse en un espíritu alto de cooperación, entendimiento, visión optimista y una actitud positiva, inteligente. La extrínseca es propia de las personas sin iniciativa, que necesitan ser estimuladas permanentemente desde fuera. También engloba todos los recursos externos que puede utilizar para automotivarse. Según nuestro invitado de hoy, el pasado vive en nosotros. Le debemos estar agradecidos. En el pasado nos apoyamos para crecer, pero cuando se trata de aprender debemos mirar hacia adelante, entendiendo que todo está siempre por hacer. Vivir en el conformismo puede ser el principio del fin. La exponencialidad del aprendizaje nos propone vivir cuestionando el presente, cuestionando lo establecido, dándole muchas vueltas. Un fil del pueblo auténtico, que por donde va, lleva aspe en el corazón. Arrancamos. con nosotros Fernando Botella de ASPE, coach de directivos. Eh, la alegría en persona, ¿no? Debes de ser. <risa> <risa> Bienvenido a Sonfis del Pueblo, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme. La verdad es que muy a gusto y, oye, un orgullo estar en tu programa. Claro que sí, claro que sí. Coach de directivos. Pero fíjate, eres de ASPE, eh, coges las maletas, te vas a Valencia. Eh, te pones a estudiar biología, luego un máster en Massachusetts, eh, luego más máster en, en ICAD, en todo. ¿Cómo, ¿Cómo te lías con tanta cosa y además incluso diferentes? porque ¿No? Sí. Bueno, lo de Valencia fue por mi afición. Yo siempre me había gustado lo vivo y sí. estudié biología. Sí. Entonces en Alicante no se podía en aquel momento. Ahora no lo sé, no, no lo sé. Pero en aquel sí. momento no se podía. Teníamos que ir a Valencia. Sí. Y fui a Valencia a estudiar y luego mi tesis, primero mi tesis y mi tesis doctoral las hice en Boston. Y a partir de ahí pues me cambió la vida. La verdad es que se va uno con una bata de ¿Sí? científico, de estas que te pones un nombre aquí, ¿no? Botella punto Fernando, ¿no? O sea, <laughs> para que no se te borre con un rotulador de esos que no se borra. Y me fui con bata y volví con corbata. La verdad sí, es que sí, volví sí, pensando sí. en el mundo del consumo, del marketing de la empresa. Porque allí fui a trabajar en una tesis sobre fisiología del consumo y, eh, y volví ya queriendo trabajar en eso más que en investigación o no en el mundo de la biología pura y propiamente dicha. Pero eso lo hiciste en, en Massachusetts, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hice, volví aquí, entré a trabajar en una compañía farmacéutica en Madrid, uh -huh. lancé un producto que tuvo mucho éxito a nivel mundial, que seguramente que los El oyentes, Betadine. El Betadine lo conocen. <laughs> tuvo mucho éxito y, me, y eso ya me cambió completamente toda mi vida profesional. Me dediqué 26 años a trabajar en la industria farmacéutica. Pero bueno, eso del Betadine, a ver, explícamelo. ¿Qué te, ¿Qué te llaman y qué te dicen? Bueno, no, me contrataron como product manager, como responsable sí. de producto. Yo no sabía qué producto iba a ser, era una pobellona sí. ayudada, que es lo que era ese sí, producto, sí. un producto que venía como el buen vino de Burdeos. Sí, 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 el sí, origen sí, venía sí, de una sí. farmacia de Burdeos y se trataba de convertirlo en un producto de éxito, en comercializarlo para que fuera, en principio pensábamos en España y algunos países del sur de Europa. Y al final pues terminó estando en todo el mundo. Y, y hay una anécdota, Fernando, que no lo cuento muchas veces, pero te lo voy a contar a ti en tu programa. Es el único producto lanzado desde España ¿Sí? que ha salido fuera de la atmósfera. Porque va en cualquier nave de las que salen sí, fuera de la atmósfera. Entonces, es una anécdota, no es muy importante, pero bueno... <laughs> Pero a los que tenemos una edad nos hicisteis polvo, eh, con el betadine, porque nosotros siempre hemos sido de mercromina, ¿no? Claro, eso. pero las mercrominas hacían corteza, luego te lo tenías que quitar. La mercromina, el mercurocromo, cuando nosotros sí, lanzamos el betadine, sí. estaba prohibido en muchos países de Europa. Fíjate. Porque, bueno, aquí tenemos una España más gris en aquel momento, sí. ¿no? Y aquí todavía se utilizaba, pero en Europa estaba ya prácticamente en casi todos los países prohibido. El mercurocromo, igual que luego pasó con los termómetros también, eh, es tóxico. Ya, ya, ya. Nos curábamos con un producto tóxico. Madre mía, nos curábamos con lo que fuera también. <laughs> bueno, eh, biología, viajes a Boston, Massachusetts, vuelves a España tal cual. ¿Y, y, y cómo te metes en, en todo este tema del coach de directivos? Bueno, yo estuve dirigiendo una compañía farmacéutica, fui el CEO de España y Portugal sí. en los últimos 13 años de mi vida profesional. Uh -huh. Y en el 2007 decidí montar Zincan Action, que es mi empresa, la que nos dedicamos realmente a uh -huh. trabajar con directivos, a transformar personas sí. en las organizaciones. Y fue porque llevaba yo como unos 20 años, mientras que era directivo en la industria farmacéutica, siendo profe en escuelas de negocios. Uh -huh. Entonces me di cuenta, Fernando, con 45 años, que eh, me tocaba dar un salto, nunca mejor dicho, porque mi último libro se llama Salta Contigo, dar un salto en la vida. Dar un salto porque... Me lo pasaba mejor los viernes por la tarde y los sábados, dando clases y estando con los directivos. Durante en la, la semana. Que durante la semana en el despacho. Y claro, por mucho que tengas una vida acomodada, todo te vaya muy bien, yo creo que de vez en cuando vale la pena replantearse saltos de este tipo. ¿no? Sí, sí. Y lo hice, me atreví, lo hice, y a partir de ahí cambió mi vida. A partir del 2007 monté 5 Action. Yo pensaba. Porque entonces vivía en Madrid, montar una especie de pequeño chiringuito, que mi empresa es pequeña, eh, sí. Pero un pequeño chiringuito y venirme a vivir aquí a Alicante, Ajá. por allá por el 2007, trabajar con empresarios de aquí de la zona, de Valencia, de Alicante y tal. Y la primera empresa que me contrató fue la Bayer para trabajar en cinco países de Europa. Bueno. La segunda fue Repsol. Entonces, bueno. ya, pues a partir sí, sí, de ahí, sí, sí, sí. ya todo, todo cambió en mi vida. Y, y también tuve la suerte en aquel momento de conocer a, a profesionales muy importantes que luego en mi vida me han ayudado mucho y con los que sigo trabajando. Como es el caso de Tony Nadal, que he trabajado mucho con él y hago conferencias Ajá. con él. Me escribió el prólogo de uno de mis libros con el equipo de Rafa estuve en el 2012. O sea, es que empecé a conocer gente que me cambió un poco la vida y, y empezaron mis libros. Y todo lo que ha sido luego mi, mi futuro entonces todo eso es todo lo que lo que venías tú ya hecho de atrás lo aparcaste un poco sí. y te dedicaste un poco por decirlo de alguna forma motivar a la gente, motivar en las empresas, motivar a esos directivos, para que verdaderamente rindan más. Porque bueno. el objetivo al final es rendir más y a lo mejor darle también un mayor valor a la vida, ¿no? Quizás más a lo segundo, Fernando. Mm -hmm. Eh, hay gente que rinde muy bien, pero necesita acompañamiento para eh, transformar cualquier aspecto estratégico de la organización o del equipo. Uh -huh. No solo es motivación. La motivación es importante, pero está sobreestimada, ¿eh? Es decir, es mucho más importante la voluntad que la motivación. Esto es muy fácil de explicar, ¿eh? Solamente hay que mirar si las cámaras miran aquí en este músculo que me ha salido aquí a esta altura. Yo tengo una, motiva una motivación tremenda de quitármela, pero me falta voluntad. Entonces, nosotros trabajamos mucho más la transformación de las personas y de las organizaciones. Sí. Ahora, por ejemplo, que está mucho lo de la mente digital, la cultura digital, la digitalización, etcétera, pues con grandes compañías como Conway, Red Eléctrica de España, etcétera, nosotros estamos trabajando con, desde cinco naciones en la transformación de la cultura organizativa. Eh, son cosas mucho más estratégicas, más potentes que el hecho solamente de motivación en sentido de ánimo, de dar una conferencia y que toda la gente salga con las pilas puestas, que decimos, no, con un chute de energía. Sí. Está muy bien los chutes de energía, etcétera. Yo no estoy en contra de eso, obviamente. ¿eh? Claro. Pero nuestro trabajo es más estratégico, es más profundo, es más de transformar las empresas eh, para conseguir los objetivos que las empresas persiguen y los equipos y los directivos persiguen. ¿Por qué te defines como un coach de directivos? ¿No, no te gusta motivador, eh, orador, eh, comunicador... Me gusta todo, todo eso sí. me gusta. O sea, yo no... Lo que pasa es que soy un entrenador. Entonces, si sí. cogemos la palabra en inglés, que es la que más se utiliza, es un coach. ¿no? Sí. Pero yo soy un business trainer, soy un entrenador de gente que se dedica al mundo de los negocios. Igual que hay un entrenador de deportistas, en el fútbol o en el tenis sí. o tal, pues lo mío es en el mundo del management. O sea, el que no entrena en su vida profesional, como te pasa a ti aquí en la tele, el que sí. no entrena termina siendo un mediocre entonces para entrenar uno puede entrenar solo y está muy bien y puede entrenar acompañándose de entrenadores en el mundo del management del área comercial de creatividad de dirección de equipos etcétera etcétera eh, sí. se necesitan entrenadores y yo soy pues un entrenador eh, ese es mi trabajo. Eh, acompañar a directivos no solo motivar que también pero eso sería bueno. un aspecto muy corto de lo que es el trabajo sería acotarlo sí. demasiado no sí. eh, ser un orador para, porque doy conferencias para equipos etcétera pues está muy bien pero sería de nuevo acotarlo ¿no? digamos que ese sentido de, de acompañador no de entrenador de manager de directivos porque sobre todo trabajo con directivos, aunque también trabajo con deportistas y con otra gente, ¿no? Ese es el que más me gusta, porque es más amplio, ¿no? es una forma mucho Ajá. más amplia de ver cuál es mi trabajo cotidiano, del día a día. ¿no? Yo me dedico más a eso y me dedico mucho al mundo de la consultoría estratégica. Entonces, claro, acotarlo solo a conferenciante, aunque casi las conferencias son mi hobby. Casi lo sí. que me dedico como conferenciante es a divertirme, ¿no? Esa sí, es la parte, sí, digamos, sí, más sí, como sí. Con, los, con los libros que escribo, pero no soy escritor, ¿no? Sí, Tampoco sí. soy escritor. Bueno, de hecho, escritor no me considero, soy, hago manuales, lo mismo <laughs> son libros, yo respeto demasiado a los escritores. Ahora hablaremos de los libros, pero por lo que estás hablando, uh -huh. eh, ¿psicólogo no crees que también eh, tiene una parte importante en todo lo que tú haces la psicología? La psicología sí, sí. aunque yo soy biólogo, no soy psicólogo de profesión sí. y no me gusta es el, intervenir en profesiones que no me corresponden ni nada de eso, porque yo no hago psicología ni trabajo como psicólogo. El Pero bueno, antes, antes hablabas también incluso poniendo ejemplos de equipos de fútbol. Sí. Yo me acuerdo en aquella época del Madrid que empezó con, con este que, que además era de Albacete, que, que era psicólogo que había metido a un psicólogo en el, sí, en sí, el, sí, sí. En el vestuario para que la gente claro. de alguna forma la motivara o le, o le sacara lo mejor de. Nosotros a veces nos acompañamos en algunos proyectos de psicólogos, para algunos proyectos de empresa. Pero yo no soy psicólogo, creo que está bien decirlo, ¿no? También yo la, la Función más de un coach o de un entrenador, a diferencia de un psicólogo, no es tanto entender por qué las cosas han pasado, sino en saber qué podemos hacer con lo que tenemos ahora en, en relación sí. a lo que queremos que ocurra al futuro. ¿no? Claro. Y eso es más nuestro trabajo. Y nuestro trabajo tiene un componente que, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con la psicología, entre comillas, ¿no? uh -huh. con el pensamiento de los directivos en este caso y de, los, y de las personas en general. Pero tiene un componente también que tiene que ver con la estrategia, con el negocio, con el mercadeo, con el sí. llegar a, al, al público objetivo, etcétera. Digamos que tenemos un, un componente técnico que no solamente es la mente y la psicología, ¿no? Pero es tan fácil superarse uno a sí mismo. Bueno, yo no sé si clasificarlo con un adjetivo de fácil o difícil. Yo creo que depende de cada caso y de cada persona lo sí. que sí sé es que eh, depende de cada uno, es decir, que depende de ti. Por eso nosotros, cuando trabajamos acompañando, en este caso yo, a profesionales, también a personas a diferentes públicos, ¿no? Deportistas, etc. Siempre el secreto y la responsabilidad la pongo en el otro. Es decir, el último libro que he escrito se llama salta contigo, pero me voy a quedar con él contigo ahora. ¿Por qué contigo? Porque esto no va de salvadores. O sea, nosotros, yo por lo menos no acompaño a nadie para salvarle la vida o para llevarle de un punto a otro. Yo no me comprometo con los objetivos de otra persona, porque no puedo, aunque quisiera, no puedo, solamente la otra persona se puede comprometer con sus propios objetivos. ¿Con qué si me comprometo 100%? Con su compromiso. Entonces, el trabajo de un entrenador es acompañar en el compromiso y con herramientas, con procesos, con formas de trabajar a que el otro consiga sus objetivos. Eh, esto es muy importante, porque es el contigo, depende de ti. Claro. Entonces, ¿es fácil o difícil? Que es la pregunta que me haces, Fernando? Depende de ti. Depende de ti, depende de las expectativas que te pongas. ¿no? Si yo tuviera un objetivo, por ejemplo, jugar en la ATP de tenis, pues lo tengo muy jodido. Con la edad que tengo, con lo que peso, con lo que juego, lo tengo muy jodido. Las expectativas te cambian mucho el resultado. Y también, además de las expectativas, eh, el trabajo que haces. Esto va de trabajo, va de perseverancia, y va de esfuerzo. Y también quizás la situación que tengas socialmente en totalmente, esta vida. Totalmente. Porque claro, esos son bastantes baches que te impiden a lo mejor... Eh, aunque tengas una actitud positiva, que para mí es vital, eh, luego que, que, que todo lo demás acompañe un poco, ¿no? Sin duda. Hay como dos especies de leyes, si me permite decirlo así, no es real esta palabra, eh, pero es para explicarlo. Dos leyes de la vida, ¿no? Una ley es la ley que tiene que ver con el azar y con las circunstancias que están muy ligadas, muchas veces el que yo haya nacido en Alicante y no haya nacido en China, pues no lo sé, de qué depende. Quizás en China no hubiera nacido nunca, ¿no? Porque tiene que ver con la fusión de un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Pero es una forma de explicarlo, ¿no? Es decir, hay unas leyes del azar que tienen que ver con algo que tú no puedes intervenir, porque si pudieras intervenir, pues dejarían de ser azar y dejarían de depender de las circunstancias. ¿Cuánto pesa eso sobre las otras leyes, las leyes que tienen que ver con tus decisiones, con lo que tú haces, uh -huh. con lo que tú realmente decides, eliges? Bueno, no sé lo que pesa, Fernando. Yo no sí, lo he encontrado esta fórmula en ningún sitio, lo lamento mucho, pero sé que las dos cosas son importantes. Eso sí lo sé. Sí, sí, sí. Entonces, saber que solamente puedes poner foco en lo que tú decides y en lo otro no, eh, saber entenderte y comprenderte a ti mismo en los entornos donde tú estás. Porque hay veces que hay ciertos entornos que no vas a poder cambiar. Si ahora cualquiera de nosotros nos dijera que tenemos una diabetes, por ejemplo, tipo 2, lo sensato sería hacernos esta pregunta: ¿Qué sí podemos hacer sabiendo que tengo una diabetes de tipo 2? ¿no? En lugar de tirarnos todo el día llorando, ¿no? Tenemos derecho a estar tristes. Esto no va de Mr. Wonderful ni nada de eso. ¿eh? eso es. Pero la, el, la actitud positiva inteligente que nació con la, con la psicología cognitiva en los años 60 del siglo pasado. En el fondo lo que viene a decirnos es, estas son las circunstancias que te han tocado en un determinado momento, algunas las podrás cambiar, otras no. Si las puedes cambiar y quieres cambiarlas, haz lo que tengas que hacer para cambiarlas. Si no las puedes cambiar, a partir de ahí empieza a pensar qué sí puedes hacer. Trabajar en positivo eso en es. lo que puedas cambiar. Eso es, eso claro es. Claro que sí. Interesante, interesante lo que, nos está, lo que nos está contando Fernando. Vamos un momentito con nuestro anunciante y seguimos. ExpoSelvi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. ExpoSelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Fernando Botella, que ha escrito varios libros como eh, Cómo Entrenar la Mente, que es de, de, del principio, esa entradita que sacaba algunas palabras tuyas. Bienvenidos a la Revolución 4.0, El Factor H, La Fuerza de la Ilusión, Atrévete, que comentabas antes con Tony Nadal que te hizo el prólogo, y al igual que también salta contigo con Anígar Tiburu. Uh -huh. eh, ¿Más libros? Bueno, tengo uno con Jorge Blas, con el mago que se llama sí. La fuerza de la ilusión, que fue nuestro primer libro, sí, el primer libro sí. que hice yo, La fuerza de la ilusión. La fuerza de la ilusión. Sí. Eh, que con él llevamos Jorge y yo llevamos hechas más de 700 conferencias por todo el mundo. La próxima será este próximo jueves sí. eh, y en Madrid, en el CEU. Y la verdad es que es muy divertida porque es mezclar magia con, con, bueno. con las cosas que yo cuento, no, con lo que yo cuento. Y el último salta contigo, que me ha hecho el prólogo Anne. Mi querida Anne, a la que aprecio muchísimo, mucha gente la conoce por los programas sí, de televisión, sí, sí, pero sí. Anne es una experta en valores y en gestión por valores y en desarrollo personal. Es maravillosa, yo también es la una, conozco. Una sí. mujer estupenda, estupenda. Sí. Y bueno, se lo propuse y me dijo que sí enseguida, la verdad es que, que muy bien. Y estuvo hace poco en la presentación del libro allí en Madrid, porque la, nos vamos presentando el libro Salta Contigo, estamos ahora en campaña. Aquí sí. en Alicante estaremos el 9 de junio bueno. eh, presentando, presentando el libro. Sí. Y además, muy bien, porque es una presentación que voy o sea haciendo. Que en, nada, con, en, en, en nada estáis aquí. En ya. nada, sí, en nada. Sí, sí. Y, y es una presentación que voy haciendo con un actor, con Puche, con Jesús Puche, un actor humorista, sí. etc. Y con Ovidio López, que es el guitarra de Bisbal, de Víctor Manuel y de la Belén bueno. y tal, que hacemos ahí una presentación muy, muy, muy divertida, muy innovadora. Eh, muy contento, la verdad es que muy contento. Qué chulo. Hablando de números, también haces uno, o no sé cómo decir si número, espectáculo, no lo sé cómo se llama, con Dani Abad, que estuvo aquí hace poco en Sonfis del Poble que nos habló de ti además, que, que hacéis, eh, mientras tú hablas, él te va acompañando con la música, ¿no? Con el piano. Sí, 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 él está con el piano, pero él también habla. ¿eh? Y sí. Yo no toco música, aunque de vez en cuando me invita a sentarme al lado de él en el piano a hacer alguna cosita que hacemos. Pero, pero sí, la hacemos juntos, se llama El Mensaje de la Música. Queremos sí. que sea un libro, será probablemente el próximo año, finales de este año, un libro que queremos sacar juntos, que se llamará Tal Cual, El Mensaje de la Música. Sí. Y llevamos muchas hechas, muchas, por toda España, por muchos sitios. ¿eh? Y la verdad es que muy contentos. Yo cada vez que me subo al escenario con Dani, lo disfruto enormemente. Claro, Dani eso. es como oh, mi hermano un tío, el pequeño. Es, un tío maravilloso. Le quiero mucho Que mucho. de aquí le saludamos a un tío sí, grande sí. como él. <laughs> mucho. Eh, ¿Por qué la vida es chula? La vida es chula porque. porque. Bueno, esto nace, ahora te diré dónde nace, porque <laughs> tiene. Esto tiene su historia, ¿eh? pero, pero la vida es chula por una razón, por una razón fundamental. Porque. Hay muchas veces que nosotros pensamos que la vida tiene que ver con la seguridad. Sí. Cuando la vida es insegura, porque si no estaríamos vivos. Nadie sabemos cuándo nos vamos a dormir si nos vamos a levantar al día siguiente, ¿no? Sí. Eh, tal, también nos enseña desde pequeño a perseguir la certidumbre, a huir de la incertidumbre, cuando uh -huh. lo normal es todo lo incierto. Uh -huh. También a intentar estar en entornos de comodidad, cuando realmente, pues, eh, en el día a día tenemos que enfrentarnos a muchas incomodidades, ¿no? Uh -huh. etcétera ¿no? nos, nos enseñan desde pequeñitos a perseguir cosas que son realmente no son conseguibles ¿no? porque no, no puede ser por definición de la propia vida ¿no? y, y esto cuando yo lo contaba en una conferencia siempre terminaba diciendo precisamente porque la vida es incierta es incómoda a veces es injusta sí. eh, etcétera no es insegura no pues eh, precisamente por eso la vida es chula y yo lo decía porque en ese momento estaba trabajando con el grupo Desigual, que hice una campaña en todo el mundo, y entonces ellos siempre decían lo de la vida es chula, y, y me gustó mucho coger ese claim de ellos, ¿no?, para intentar explicar que la vida era chula, y siempre terminaba diciendo, como dice un cliente mío, la vida es chula. <laughs> Pero ¿por qué? ¿No, ¿No crees tú también que se apoderan de nosotros los miedos, quizás? Sí. Los malos miedos. Voy aquí a hacerte sí. una pequeña distinción y también para tu público porque me parece, Fernando, que es importante. Huir del miedo no es posible y no tener miedo no es bueno. El miedo es necesario porque el miedo es una situación de desarrollo biológico, que no solamente psicológico, que nos permite estar atentos a ciertas cosas que en nuestra vida si no nos podrían dañar. Uh -huh. Es estúpido intentar salir de esta sala por la pared, igual que sería estúpido saltar un precipicio en dos saltos. Eso sería uh -huh. de una estupidez tremenda. La valentía es la capacidad de conquistar el miedo. Lo contrario de la cobardía no es la valentía, lo contrario de la cobardía es la temeridad, y la temeridad y la cobardía son igual de maléficas. El miedo se sitúa en una situación que es necesaria para que nosotros seamos valientes, para entender lo que nos puede pasar y a pesar de eso decidir. Lo importante del miedo no es no tener miedo, es que el miedo no nos tenga a nosotros, porque cuando el miedo nos tiene a nosotros es cuando nos paralizamos. Y esto es muy fácil de entender porque hasta la Real Academia lo ha explicado con dos palabras de la lengua no española. Eh, utilizamos el temor para hablar del miedo tóxico, porque el temor qué es? Es la previsión negativa del futuro, mientras que el miedo es la capacidad de entenderte con lo que está pasándote en el presente. Para explicarlo de una forma muy sencilla, si esta noche salgo de paseo por Alicante y alguien me pone una navaja aquí, o un cuchillo, pues es normal que tenga miedo, que ningún coach Lógico. se atreva a decirme, no tengas miedo, Fernando. Y yo le digo, pero hombre, vamos a ver, no me jodas. ¿Cómo no voy a, no voy a tener miedo? Sonríele al miedo. Digo, sí, hombre, no, no, el miedo me permitirá salir corriendo, escaparme, pelearme, lo que sea, o darle el reloj, el móvil, lo que quiera, ¿no? Otra cosa diferente si yo hoy digo, mira, no voy a salir por Alicante, no vaya a ser que alguien me ponga un cuchillo aquí. Eso es el temor. Es una previsión negativa del futuro. Las previsiones negativas del futuro, el estar atrapados por cosas que pasaron en el pasado y que nos han pillado, ¿no? esos miedos tóxicos, que que grabado, esos temores ¿no? que tenemos grabados, y la rumiación constante mental sobre las cosas que podrían pasar, pero que no están pasando, que lo único que nos hacen es preocuparnos estúpidamente, esos tres elementos fundamentales es lo que llamamos temor o miedo tóxico. De eso sí que hay que huir. A eso sí que hay que tenerle miedo. Y en el mundo del... Te iba a decir del negocio, o de, no, o de la vida misma, eh, ese, ese dicho que hay, que dice: Más vale, más vale pedir perdón que permiso. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Yo, en general, bien. O sea, no soy tan dogmático para decir siempre es así o nunca es así, ¿no? Sí. Pero, en general, en la mayor parte de las veces, lo veo bien. Porque <laughs> yo soy una persona, Fernando, atrevida. Lo he sido en mi vida. Y animo a la gente a que sea atrevida, sí. que sea valiente. El <laughs> libro Salta Contigo tiene un subtítulo que dice: ¿Y si eliges ser valiente? Para mí, la valentía, y también lo dice la Real Academia de la Lengua, tiene mucho que ver con la felicidad. La gente más triste es la gente que muchas veces está. No lo intenta. Sin intentarlo. Está acogido por la cobardía. Yo tuve la grandísima suerte en el libro Salta, lo cuento al principio, en el año 92, junto con Javier Mariscal, curiosamente ese año que era el año del COVID, etc. Emilio Aragón y otra gente, ¿no? Eh, de, de trabajar en España para lanzar lo que ahora es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos para enfermos terminales de cáncer se fundó en mi despacho. De bueno. época. Fue una cosa muy bonita, Fernando uh -huh. Y entonces cuando estuve tan cerca de Enfermos Terminales Yo descubría de una forma u otra De hecho eso me ayudó a cambiar luego mi vida ¿eh? claro. Que cuando uno es valiente al final de la vida Ya no, ya no vale de mucho ¿no? es decir, Eso de que yo hubiera montado una mercería ahora sí, ¿no? Ahora que ya sí. estoy, que ahora, me quedan unos meses pasado, ¿no? sí. claro ¿no? Entonces ahí descubrí que uno de los, de los eh, elementos fundamentales de la vida Tiene que ver con la valentía, con el atrevimiento sí. Por lo tanto yo prefiero atrevirme Si me equivoco aprenderé, seguramente Y pediré disculpas y pediré sí. perdón a no intentarlo, a no hacerlo. Así que en líneas generales estoy muy de acuerdo con eso. Porque a veces desde los fracasos se llegan a los éxitos también. Yo no creo que se llegue a los éxitos sin fracasos, ¿verdad? O sea, no, yo no creo. Eh, yo he tenido varios fracasos y ojalá siga teniéndolos en mi vida. No me dan miedo. Uh -huh. Me parece que son absolutamente necesarios para triunfar, ¿no? Esto, la famosa frase de Michael Jordan, que el tío decía, lo explicaba muy bien. Michael Jordan decía: He tirado no sé cuántos cientos de miles, no sé decirte el número exacto, sí. de tiros a canasta que no han entrado. He tirado no sé cuántas faltas al final, me parece que decía, al final de un partido, el último eh, golpe hacia la canasta, el último tiro, a ver si entraba el balón o no, y no entró. He errado una y otra y otra vez, por eso he triunfado. Sí, 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 que no, que no ha sido de casualidad. No. Además, tú también lo dices en tus charlas de, de la vida chula, cuando dicen, coño. Qué, qué, qué bien, qué, qué, qué agradecida ha sido la vida contigo, no, es que me he toda la vida haciendo esto, o sea, claro. que al final llega un momento que, que puedo hacerlo bien, ¿no? Eso es, eso es, se trata un poco de ser perseverante, uh -huh. sabiendo que la perseverancia no es repetir lo que siempre estás haciendo, ¿eh? sí. Pero mantener el esfuerzo en el tiempo es lo difícil, los papás y mamás que están viendo el programa lo saben fácilmente, que sus hijos se enfuercen, no es un problema, que se esfuercen no es difícil. Ahora, que mantengan el esfuerzo en el tiempo, esto, es lo, esto es. es lo difícil. Y esto es lo que realmente debemos de aprender en la escuela, además de matemáticas y de literatura y todo esto, pero deberíamos de aprender también estas cosas. A mí me encanta la gente valiente, pero por supuesto sin temeridad, como también lo comentábamos mm. antes, porque nos hace falta de esa valentía. Para, para ir creciendo también en, en todos los ámbitos, me refiero. Pero hay otro, hay otro tipo de gente, que es la tóxica esa que hablábamos antes, que son los que, los que están pensando que todo va mal, que todo está mal, que critican a todo el mundo, por, a lo mejor por sus triunfos, a lo mejor porque esa misma gente no se atrevería a hacer lo que está haciendo a esa persona que está criticando. ¿Qué...? qué, qué Qué asco no de... yo, qué asco, sí qué asco ¿eh? está bien está bien dilo así Fernando dilo así yo te iba a decir algo parecido sin sí. decir que asco pero te iba a decir yo no los quiero en mi vida que es sí, un poco lo es mismo que es, ¿no? verdad. es un poco lo mismo ¿no? yo creo que hay tres tipos de críticos no creo que hay tres tipos de sí. críticos el crítico tóxico estúpido que lo único que hace es como él le va mal o como él ni lo intenta se mete contigo con los demás no es un crítico sí. de sofá normalmente sí, sí. no hace nada está en el sofá no sí. yo huyo de esa gente hay otro tipo de crítico que es el crítico toca narices no que lo único que hace es que tú le das un folio con un punto negro pequeñito en el centro y el cabronazo solamente ve el punto, no ve el resto de la cosa blanca del folio. ¿no? ¿Sabes? Es como que va buscando el punto negro en todo. Es tremendo. Es sí. tremendo. O sea, tú le, mandas, le, le metes en una exposición de arte, sí. hay 10 cuadros colgados normalmente, ese día hay 9 porque se han llevado uno a arreglar y se queda mirando el hueco, el desgraciado. <laughs> <laughs> Miran los otros 9, ¿verdad? Cierto, cierto, ese otro cierto, crítico cierto, tampoco cierto. me interesa. ¿no? Y luego hay un tercer crítico que es el del pensamiento crítico, el que nos ayuda a crecer, el que nos ayuda a cuestionarnos cosas, el que nos sí. da opiniones sobre la mejora. Ese crítico es el que me interesa, nosotros sí, no. sí, sí, sí. Es que es horrible, es horrible. Yo la verdad es que, como estamos ahora mismo rodeados de, de mucha gente, yo no sé si es el COVID, si ha sido la crisis, si ahora la guerra, si ahora otros virus que vienen. Dices, hostia, macho, qué asco de gente, tío, es, sí. que, es que esto es horrible. Sí. Ponte tú. Yo digo, a lo mejor es que estéis aburridos, no tenéis nada que hacer. Es un componente de aburrimiento y de estupidez. Porque sí. a una persona del pleistoceno superior de la edad de piedra, le encantaría estar con estos virus, con esta guerra y tal, porque se morían con 27 años, no podían salir sí, de la sí, cueva, sí. se morían de una diarrea. ¿sabes? Entonces es que estamos demasiado. O sea, vamos a ver, a ver si somos capaces de pensar que tenemos la grandísima suerte de estar viendo la mejor época de todas las épocas. Habrá sí, otros claro, futuros que, que serán sí. mejores, en el futuro habrá otras mejores, pero cualquier pasado siempre fue peor. Sí, sí, y lo que has dicho antes, hemos tenido la suerte de nacer aquí. Sí, porque si hubiéramos nacido en no sé dónde. A ver qué ocurriría. No estaríamos aquí ahora, en la tele. Despídenos a nuestros telespectadores con algún, no sé, que empiecen la semana potentes de, de nuestra vida, de cómo tomarse la vida, de su, la actitud, que me imagino claro. que es lo imprescindible para afrontar cualquier problema, cualquier tramo que, que, que tengamos en esta vida a nivel laboral, personal, social, político incluso. ¿Qué nos dirías? Pues Fernando, lo primero es que voy a coger tu palabra, que dice esa actitud, la voy a cambiar de nombre y le voy a llamar sí. humor, ¿vale? Sí. Porque es un poco lo mismo, tú tienes mucho, ¿eh? Y aquí en el programa lo, lo, lo noto que hay mucho humor, ¿no? El humor es la disponibilidad mental con la que nos enfrentamos a las cosas, sí. es lo que nos da nuestra mejor actitud, incluso aunque estemos tristes, ¿eh? aunque mm -hmm. no sea el mejor día, ¿vale? Pero el humor nos permite elegir cómo nos vamos a presentar y cómo vamos a hacer uso de nuestro tiempo. Vivir es hacer uso de tiempo. Este tiempo que estamos teniendo aquí no lo vamos a volver a tener. Claro. Se pasa. Este día de hoy... O esta semana se va a volver también a pasar. Sí. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Por lo mejor es hacerlo con humor. Ya lo creo. Fernando, muchísimas gracias por venir a Sonfis del Poble. Esta es tu casa y como un gran Aspense. No te he preguntado, ¿sabes que a Daniel le pregunté por palabras de esas Aspenses que tenéis ahí? Sí, sí, sí tenemos muchas. <laughs> aspericos. los Aspericos tenemos los aspericos. muchas. <laughs> y nada. A ver, ¿dónde es la presentación? El 9 de junio. El 9 de junio es en Club ahí en la calle Italia, ¿Sí? en el Club Club a las 7 de la tarde creo que es y vamos a presentar Salta allí con todo el espectáculo nuestro, va, va a ser muy divertido. Perfecto. Estáis todos invitados. Perfecto, pues esto está enseguida ahí. Muchas gracias por venir, que gracias. sigas en esa línea, que mucha gente te escuche, que hace falta que os escuche a vosotros y que en fin, de alguna forma eh, seamos más conscientes de que la vida, como decía Fernando, eh, va pasando los días. Hoy, ahora mismo se va a acabar, la semana se va a acabar y, y estamos perdiendo tiempo. Así es que hay que ganarlo. Menos envidias, menos celos, más positividad, más actitud, más ganas de colaborar. Y por supuesto, como decía en su libro de Salta Contigo, eh, hay que ir acompañados también, que eso es lo más bonito. La semana que viene, más.